Buenas noches, Sergi, gracias por la invitación. De nada, ya sabes que estamos encantados de que estéis por aquí. Cuéntame, te f***as armado acá enfrente a Montmeló, justo en la época de MotoGP. Bueno, esto es un proyecto ya desde hace 3 años, que estamos organizando la Noche del Motor, en el que queremos dar la oportunidad a la sociedad de que conozca de cerca y pueda ver estos vehículos, pilotos, campeones, la historia del deporte del motor y también pues, el conjunto de la gente que nos reunimos, ¿no? Yo creo que a todos los que nos gusta el mundo motor, tener parte de la historia es fundamental para saber cómo viene el futuro. Pero lograr tener tantas motos, tantos autos y tantos personajes en un solo momento, la verdad, chapó. Sí, a ver, es que es un trabajo largo y duro cada año. Nosotros trabajamos todo el año para conseguir que esto suceda, porque es muy difícil conseguir los recursos, es muy difícil conseguir que gente que tiene estos vehículos te los ceda, y es muy difícil poderlos reunir, porque hemos traído coches de Holanda, hemos traído de Alemania, hemos traído de Italia, hemos traído de diferentes puntos de España, y esto pues realmente tiene su dificultad. Por eso y por mucho más que hace años que te conozco, te mereces que lo menos que podamos hacer es tratar de potenciar esto, no solo en Cataluña, sino que realmente lo pueda ver toda España, porque creo que es muy difícil encontrar gente que no solo tenga talento para trabajar, sino que tenga el empuje necesario para tener este poder convocatoria. Bueno, pues yo encantado de que me digas esto, ¿no? Pero bien, la verdad es que trabajamos mucho para poderlo conseguir. ¿No concuerdas conmigo que casi todo lo que ves siempre en España son medios gráficos y hay muy poco de medio televisivo para poder potenciar estas cosas? Totalmente, pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte está mejorando las posibilidades en las televisiones, porque cada vez hay más y más canales de TDT que permiten realizar contenidos un poco más especializados, ¿no? Y precisamente desde este año diríamos que empieza a haber ya más contenidos y más posibilidades, está más segmentado lo que son los contenidos. Por ende, creo que tenemos un buen futuro y los que han trabajado en la sombra, el otro día entrevistaba, no sé, a Miguel Ángel Reyes y le digo, ¿por qué no me muestras tus campeonatos? Es que no tengo ninguna afirmación. Y le digo, es que Miguel, no puedes perder tu pasado. Y es un poco lo que ha pasado hasta el famoso break de Fernando Alonso, ¿no? Todo lo anterior es como que no sirvió de nada. Sí, pero bueno, yo creo que ahora empezamos una nueva etapa. Yo creo que Fernando Alonso ayuda mucho a entender el deporte y a extenderlo entre la población española. Y ahora creo que empieza una nueva etapa con nuevos pilotos, una nueva generación y nuevas especialidades. Entonces yo creo que esto va a ayudar mucho a desarrollar el deporte del motor. Bueno, como verás, yo recién acabo de llegar y la primera persona que tengo que entrar obviamente es al jefe. Me voy a ver la exposición, te agradezco la invitación nuevamente y vamos a disfrutar de este evento que es espectacular. Pues creo que es lo que tienes que hacer, disfrutar y pasarlo lo mejor posible. Sergi, gracias por todo. Venga, hasta luego. Thank you.